Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Hoy visita nuestro, nuestro programa una persona que ya ha estado con nosotros anteriormente. Eh, esta persona se define como, como divulgador, eh, también es escritor. Una, tiene una colección de libros eh, bastante, bastante amplia y bastante interesante. y, y hoy vamos a hablar de, de uno de sus libros. Eh, la persona que nos visita hoy es nunc y, y vamos a hablar del libro perspectivas. buenas noches, nunc. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de volver a, a contactar con vosotros aquí en la entrevista y el compartir en mente psíquica. Así que muchas gracias por, por la invitación. Gracias a ti por, por estar de nuevo con nosotros, porque tengo que reconocer que para mí es... A mí me encanta hablar contigo, porque esa forma de hablar que tienes esos mensajes esa profundidad eh, a mí me da mucha calma y me haces pensar muchísimo muchísimo entonces la verdad que tengo que reconocerte que para mí es un placer eh, hablar hablar contigo me gustaría, me gustaría indicarles a los oyentes hoy vamos a hablar de, de tu libro perspectivas mm. Eh, me gustaría indicarles que tienes eh, pues unos cuantos libros más, y lo que sí me gustaría lo que sí me gustaría indicarles es eh, eh, lo bien escritos que están, que están tus libros. Eh, cuando empecé a leer Perspectivas eh, vi que el lenguaje que utilizas es un lenguaje es un lenguaje sencillo a la vez que, que muy profundo y muy, y muy potente. Eh, cada página es, eh, es una serie de mensajes que, como decía antes, te hacen pensar y, y, y la verdad que, como te decía el otro día hablando contigo por teléfono, es, eh, haces muy difícil dejar de leer el libro. O sea, <laughs> eh, es que es una página, eh, son las once eh, y media de la noche que uno tiene que descansar porque al día siguiente tiene muchas cosas que hacer y es como, venga, va, otra página. Y intentas dejar el libro, y es que es imposible. O sea, sabes atrapar al lector eh, de una manera, de una manera muy interesante. Cosa que sinceramente te doy, te doy la enhorabuena. Porque creo mm. que escribes, escribes eh, muy bien. Entonces, bueno, si te parece, pues vamos a, vamos a empezar con, con la entrevista. NUNC, eh, vamos a ver. Eh, ¿Qué es la realidad? Eh, la realidad es es el plano en el que en el que vivimos. Bueno, en primer lugar, me surge decirte que me alegro escucharte en tanto que por lo que has dicho se intuye que la percibes, reconoces la profundidad que emana de los libros, en este caso del libro Perspectivas, y entonces por eso ese ánimo de leer, con lo cual me alegro porque cuando alguien reconoce lo que lee, pues la integración del mensaje es, es colaborativa, profunda y así que me, me alegro que, que reconozcas la energía por la que está envuelto y te haga reflexionar y, e interiorizar. Sobre la pregunta que planteas, eh, esta realidad manifestada eh, tiene, es real en el aspecto analítico y en el aspecto desde una perspectiva, pues como en el libro precisamente Perspectivas habla de analítico mental, pero desde una perspectiva más profunda se puede percibir que, que es ilusión. Eh, nunca. Eh, tú hablas, hablas en tu libro de, del mundo mental, de, de esa parte de esa parte inconsci inconsciente, digamos que es la que pues nos llega a gobernar de una manera eh, total. Eh, ¿Estamos atrapados en esa. en esa mente inconsciente eh, desde que nacemos? A nivel general. Eh, al haber identificación con la mente y, en consecuencia, apego a las creencias que esta origina y a su, per, y a su limitada perspectiva y a su limitada percepción, pues a nivel general, pues, ahí está ese condicionamiento y esa limitación. Eh, se da por, porque, en cuanto se, está, se entra en lo manifestado, eh, eh, hay un cuerpo, eh, hay apego a él, a su perspectiva. Eh, se origina identificación con la mente. Y aunque siempre hay un contacto, se sepa ver o no, obviamente con estados de claridad y de conciencia eh, más profundos se, eh, se percibe con mayor claridad y, y esos momentos se dan con una asiduidad, pues hay una percepción de que, de que se es mucho más. Se está atrapado en tanto que de, de forma tan profunda como sea la identificación. Pero, pero hay una parte consciente que habita en todo ser humano, por muy identificado que esté con la mente, por muy dominado que esté por su parte egoica, siempre en todo ser humano está la capacidad de ir más allá de ese dominio y de transformar su perspectiva. Con lo cual, eh, eh, el ánimo... Eh, a, a todas las personas a, 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 bueno cuando se vean en un momento determinado apegados a una perspectiva limitada y limitante como es la perspectiva analítica aunque obviamente a veces tiene su función ánimo eh, y, y que si surge la creencia o el apego de la culpa o los reproches por estar más viviendo eh, en esa identificación momentánea el ánimo y la comprensión de que eso es momentáneo y que también está indicando algo importante y que observándolo sin juicio se puede ir transformando y entonces se eleva la vibración y al elevar la vibración desde la aceptación y la comprensión se puede contactar con más asiduidad y claridad con otros estados de conciencia o otras perspectivas como en el libro se dice, más allá de la perspectiva analítica. Eh, ¿Puede ser eh, nunca? Es algo que después de leer tu libro a mí me ha rondado la cabeza. ¿Puede ser que los, los arquetipos, esas ideas que, pues que nos meten en la cabeza desde que, desde que somos pequeñitos, que crecemos con ellas, esas imágenes, eh, sean también causantes o hagan que nuestra parte inconsciente muchas veces sea la que, la que nos gobierna? Tiene su influencia. No obstante, eh, siempre invito a la responsabilidad interior y a no echar la culpa al exterior ni, eh, y no quedarse con que, bueno, aunque cierto es que hay influencias, pues, eh, bueno, de la propia identificación con el cuerpo, la propia identificación con la mente, que no es ni siquiera tu mente, sino es la mente, eh, no es... No es en esencia no, no hay mente con la que identificarse, aunque esta origina pensamientos. Eh, y cierto es que la sociedad, eh, la forma en la que se estudia, eh, que todavía no son estudios totalmente envueltos en conciencia, aunque se va añadiendo conciencia en todos los ámbitos, y las familias y... Y bueno, el círculo de amistades, etc. La sociedad en general, cierto es que tiene una determinada influencia que hace que, que uno esté más en ese. Se, puedas, se pueda percibir que está más atrapado en el círculo de la vida y en, y en esa. Que, bueno, lo que muchos llaman la rueda, ¿no? O en matriz. Pero no obstante, eh, todo lo que se vive. Eh, tiene un sentido ser vivido y colabora en, en transformar. Con lo cual, eh, esto es sencilla pero profundamente es una invitación a elevar la energía y no quedarse en una energía de baja vibración de echar la culpa al mundo o a las circunstancias o a los demás. Sino responsabilizarse y contemplarse y contemplar todo lo que transcurre internamente y cuando surgen esos cambios internos, esas transformaciones interiores... La perspectiva de la realidad va cambiando. Pero no crees que no crees que el sistema, por decirlo de alguna manera, eh, cuando me refiero a sistema, me refiero a sociedad, me refiero mm. a, a la parte exterior, como tú, como tú bien dices en el libro. Eh, ¿No crees que mm, nos lanzan.? Eh, te iba a decir unas píldoras, pero es que yo creo que es demasiado pequeño. Eh, si fueran píldoras sería sería demasiado complaciente. Eh, nos lanzan unas bolas de cañón espectaculares, de, de grandes, para entretenernos. Es decir, lanzan, nos lanzan fútbol, nos lanzan televisión, nos lanzan apuestas, nos lanzan, es decir, nos entretienen, nos intentan entretener para que nuestra parte consciente esté entretenida. Y sea la parte inconsciente la que, la que, nos, la que nos gobierne. ¿No crees que, que a lo mejor estamos más que estudiados? Aparte de, aparte de los beneficios económicos que se puedan obtener con, con lo que te he citado anteriormente, pero eh, puede ser que estemos tan bien estudiados que todo, todo, lo que, toda la información que recibimos es para, para que realmente no seamos, no seamos nosotros y sea la parte inconsciente la que actúe. Eh, bueno, constantemente hay la influencia de bueno, lo que se puede llamar maya o se puede llamar la ilusión que, que atrapa y que su objetivo, entre comillas, o es eh, atrapar. Eh, pero eso tiene incluso su parte de belleza cuando se sabe ver. Es decir, el otro día en un seminario de creencias limitantes que hago en. En Madrid, bueno, en el Centro Kendra Life, que, ta, que ya conoces también. Sí. Eh, surgió poner a los compañeros que asistían un fragmento de una película que se titula Interestatal 60. En el que, bueno, pues el protagonista eh, vive unas ciertas circunstancias. Eh, reales para él, simbólicas, para ver cómo se encuentra interiormente. y que, según va. Eh, bueno, pues pasando por ciertas experiencias, eh, se, si se mantiene acorde a una vibración consciente, pues se le abren otras posibilidades de mayor consciencia. Y se puede ver en ese fragmento, en uno de los fragmentos de la peli, que bueno, llegan a un sitio que se, se llama. Bueno, hay una droga que se llama, se llama Euforia. Y esa droga que se llama euforia la toman y está, se, la gente que la toma en ese pueblo se les ve bailando están todo el día entretenidos como tú has dicho eh, tú has nombrado varias cosas que entretienen pues ahí bueno se, se de forma simbólica lo ponen porque la gente está bailando y entretenidos sin mirar a su interior sino en apariencia en aparente disfrute externo pero sin pero tan identificados con el aparente disfrute externo que no miran internamente. ¿no? Entonces están en ese ciclo de inconsciencia e identificados y apegados a esa aparente euforia. Sin embargo, aun siendo cierto que, que lo externo y, y tal invita a permanecer ahí atrapado, ahí está la, la belleza, si se sabe ver, de uno elevar su perspectiva, uno elevar su vibración, y saber incluso estar en el mundo sin que la inconsciencia del mundo esté en ti. Si eres capaz de ver el fútbol, por ejemplo, sin estar eh, envuelto, sin que tu bienestar dependa de un resultado, por ejemplo, y sin dejarte en atrapar por esa euforia que decía en la película, pues puedes incluso permitirte eso. Y eh, puedes permitirte vivir todo absolutamente, pero con consciencia. Eh, pero sí es cierto que hay obviamente una. una invasión energética. Y ya si hablamos de la vibración de las noticias, entonces ya profundizaríamos más en, en cómo hacen mantener a, la, a los espectadores en, en una vibración baja. Pues obviamente eso tiene su repercusión. Pero, pero insisto, incluso eso tiene su parte de, de belleza en tanto que uno puede ver cómo le influye, se deja influir y, y te, tomar decisiones o se expone menos a esos estímulos hasta que interiorice pues, un, una vibración, una perspectiva, un estado consciencial más profundo en el que esos estímulos no le afecten. O bueno, los transforma o, o busca lugares o estados de mayor vibración. Claro, la, la circunstancia, como te dices, es, eh, y, y lo dices de una manera mm, súper elegante: es no ser esclavo de, de, pues de esas píldoras que nos lanzan. Haciendo, utilizando el, 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 el fútbol, por ejemplo, pues eh, verlo como, pues, como un espectáculo, un buen partido, pero cuando acaba el partido, punto. que pierde tu equipo? Pues no pasa nada. No me. No me mm, mi carácter o mi personalidad no va a cambiar debido a, a, a un resultado. El problema mm. es que desgraciadamente no es así. Mm, la gente está como muy. Eh, yo veo a la gente como muy metida en ese tipo de de, pues de, de píldoras que, que nos lanzan uh -huh. e incluso hacen que hacen que su vida incluso hay países enteros que rondan alrededor de, de, de bueno vamos a ver vivimos en uno que, que da igual que pues que nos suban los impuestos aquí el tema es que ciertas cosas no nos las toquen vale entonces entonces o sea que entonces también por lo que veo eh, nosotros mmm, vamos haciendo eh, pod podríamos decir que el ser humano va haciendo su realidad de manera tanto singular es decir la vida de una persona como, el, como que hay un, un consciente colectivo que también vamos armando, eh, digamos, eh, el sitio donde vivimos y las cosas que suceden? Eh, todo es vibración, eh, desde la vibración individual hasta la vibración eh, de, un, de un barrio, de una ciudad, de un país, de y del mundo, con lo cual esa vibración que entre todos los individuos se genera eh, manifiesta la capacidad de ese momento del colectivo. Algo que me estaba viniendo según hablabas del tema del fútbol es eh, el, la razón del por qué la gente se identifica con un equipo o... Eh, en este caso el ejemplo es el fútbol pero eh, se puede pasar a cualquier tipo de incluso religiones porque se identifica sí. la gente con una religión o porque se identifica con determinados grupos de cualquier clase efectivamente y me estaba viniendo y comparto según vayan surgiendo las palabras que tiene su razón en que las personas eh, buscan eh, y necesitan sentirse parte de algo. Cuando, cuando en verdad eh, esos pequeños grupos dan un aparente sentido de identidad, tanto individual como grupal, aunque a veces la entidad grupal puede eh, hacer desaparecer al individuo, eh, someter al individuo, con lo cual hay... Eh, hay que tener cuidado con qué colectividad eh, o en qué colectividad te identificas porque puede hacerte desaparecer y no cuando hablo de desaparecer es someter no desaparecer de trascenderse que eso sería una trascendencia muy hermosa y profunda eh, sino una es, bueno, es un apego a, a, a la sensación de formar parte de algo y lo que me nace transmitir y siempre hablo desde la experiencia es que cuando experimentas eh, y comprendes internamente que ya formas parte de algo eh, más hermoso, más profundo, más de mayor vibración que cualquier grupo analítico que se pueda generar en la realidad manifestada, cuando conectas con eso, no hace falta estar en pequeños grupos o en grandes grupos, pero analíticos, que separan unos de otros. Eh, no hace falta estar en un determinado grupo, aunque puedas estar con personas que se identifican con un grupo, pero tú internamente sabes que no formas parte de ese grupo, sino que formas parte del gran grupo, o que formas parte de esa unión o ese vínculo que te une, además de con todas las personas, eh, Indistintamente de cualquier aparente diferencia, te une con todo lo manifestado e incluso se puede experimentar la conexión con lo no manifestado. Entonces, la raíz eh, que subyace en el por qué la gente busca eh, y de forma habitualmente inconsciente necesita identificarse con grupos o está a formar parte de grupos es sencillamente que para. Eh, alejar en apariencia la sensación de soledad interior que a veces se tiene. Pero, pero insisto y lo digo con, con todo amor por la vibración de estas palabras y a quien le pueda resonar y así colabore en su interior, ya se forma parte de algo mucho más profundo que cualquier tipo de vínculo analítico. Eh, Nunca, en tu libro Perspectivas mm, eh, dices en algunos fragmentos que, que la mente humana eh, está, en, no, no en todo el mundo, porque tú hablas del, tú hablas del aquí y ahora, es decir, que, que tenemos que estar en el aquí y ahora y no podemos estar en el pasado ni en el futuro porque no existen, ¿vale? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué crees que, que la mente humana está... En ese continuo eh, viaje temporal, eh, primero yendo al pasado porque hice no sé qué cosa y me sigo culpando y tal y cual. Luego cuando ya parece que me he perdonado un poco, eh, venga que tengo que hacer este proyecto, pero hasta que no haga hasta que no haga este proyecto eh, mi vida no va a estar no va a estar completa. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto? Estar en el aquí y ahora y disfrutar lo que, lo que tenemos, eh, ya no solo en el plano material. Cuando digo no. tenemos, es mejor dicho, como estamos en el aquí y ahora, porque nos cuesta tanto. Bueno, la mente, obviamente, tiene su programática. Eh, pero insisto, es que absolutamente todo, si se sabe eh, contemplar con una perspectiva. Más profunda, todo, absolutamente todo, tiene su belleza, incluso el camino. ¿no? Es decir, eh, la oruga que está destinada a ser mariposa, eh, eh, mientras es oruga, tiene su parte de belleza. Y, y, y bueno, entonces, la mente, teniendo esa programática y conociendo el funcionamiento de la mente, se puede reeducar para, para, bueno, para que surja para ser, para que la mente sea utilizada con más conciencia en vez de que la mente le utilice a uno. Y me surge también decir una cosa que has comentado y que una vez en un encuentro me preguntó una persona, porque en todos los encuentros que hago de forma presencial o online siempre es participativo, y una persona me planteó, nunca eh, quiero vivir más el aquí y el ahora. Y le dije, si sí, siempre estás viviendo el aquí y el ahora eh, solo existe el aquí y el ahora. No puedes vivir otra cosa que no sea el aquí y el ahora. Otra, tal vez lo que me querías decir, le decía a esta persona, es vivir el presente, que es lo único que existe y lo único que estás viviendo, con más conciencia. Dice, sí, vale. Pero que sepas que vivir el presente es lo único que estás haciendo eh, porque es lo único que existe. Mm, es que el pasado, te digo que me muestres... La existencia del pasado, que me vas a enseñar una foto. Eh, esa foto solo me las me estás mostrando. El momento presente, en el momento presente me estás mostrando una foto, ni más ni menos. Y solo existe el momento presente. Entonces, según se va reducando la mente y utilizas la mente con conciencia y se originan pensamientos de acorde a la vibración en la que te mantienes, pues se vive más conscientemente el aquí y el ahora. Eh, nunc. Hablas también de, en tu libro hablas también de los de los traumas mm. eh, eh, una parte que, que veo que es bastante, a ver, yo lo veo bastante delicado porque, porque, claro, no nos enseñan a no nos enseñan a. Bueno, hay muchas cosas que no nos enseñan, lógicamente, que deberían enseñarnos, pero no nos enseñan a perdonarnos, si te das cuenta. Eh, nos enseñan a, a vivir eh, con culpa y si es posible, pues adquieres un látigo y todos uh -huh. los días te levantas a las 3 de la mañana, te pegas un par de latigazos, te metes en la cama y, y luego cuando te levantes a las 7 para ir a trabajar, pues te, te metes otro par y, y así ya te vas, te vas calentito y, 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 y bien, bien, eh, bien traumado. ¿vale? Eh, eh, esta, Puede ser que, que nos guste tanto eh, visitar esos, esos traumas, porque esos traumas yo considero que son, son como, como piezas de un puzzle temporal de, de nuestra vida. Eh, puede ser que nos guste mm, visitar esos traumas porque eh, consideramos... Eh, que hay unas normas muy férreas alrededor nuestro y que digamos que es más importante lo que puedan pensar los demás que las decisiones que podamos tomar nosotros? Bueno, obviamente hay sistemas de creencias que se siguen férreamente, como has comentado, que conllevan, bueno, pues. La, la culpa etc. Eh, entre otras cosas. Eh, lo, en lo, parte de, de, de lo que en lo que colaboro es cambiar sistemas de creencias y creencias limitantes. Y, y obviamente hay un sistema de creencias que lleva a la culpa. Eh, a la autoculpa a, incluso al autosabotaje en muchos momentos. De esto no me lo merezco, o si pasa algo bueno. Eh, bueno, y sacar el látigo, como tú, como tú has dicho. Eh, hay que cambiar, el, el, y se puede cambiar, y de hecho eh, se, se va cambiando todo al paso que se da, esas creencias limitantes. Eh, todo, todo lo que has hecho ha sido acorde a la claridad que experimentabas en cada momento con lo cual no tiene sentido alguno echarse la culpa o vivir, permanecer en la culpa. Eh, una de las frases que repito con bastante frecuencia es que cada persona actúa acorde a la conciencia que experimenta o a la inconsciencia que le domina. Y esto lo digo, eh, tiene, dos, tiene dos lecturas. Una es la lectura de la comprensión hacia los demás para comprender que cada persona ha actuado acorde a esa conciencia que experimenta o inconsciencia que le domina, y así no vivir en la culpa ni en el rencor u odio. Pero también tiene otra lectura y muy profunda, que es la comprensión que, al igual que si ya comprendes que cada persona ha actuado acorde a esa conciencia o inconsciencia, a ti te ha pasado lo mismo, has actuado acorde a la claridad que experimentabas en cada momento, y eso conlleva un aprendizaje, un mensaje. Eh, porque todo está envuelto por conciencia y por mensajes de conciencia, que, no, que a veces no se saben ver en el momento en el que se vive, y llega a esos mensajes, se van interiorizando, en un momento de claridad se interioriza. Con lo cual, obviamente, tiene un gran poder la propia aceptación, eh, responsabilizándose, pero sin culparse. Es muy importante también saber que desde una perspectiva profunda, ninguna persona es juzgada. Entonces, si ninguna persona es juzgada, aunque sus actos tengan sus consecuencias vibracionales y en consecuencia también en su estado conciencial, permítete no juzgarte y permítete sentirte como te sientes y desde ahí, desde la observación consciente y desde la aceptación de lo que va transcurriendo, ¿Ves transformando? Nunca. Eh, ¿Tú crees que si eh, quitamos esos, esos grupos de, de control, como pueden ser las religiones, como pueden ser las sectas, como en definitiva estos, estos grupos que, que nos dicen... Eh, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Eh, algunos te mandan al infierno, otros te mandan a, a otro lado más espinoso. Eh, ¿Tú crees que si eh, hacemos que, que esos, esos grupos de, de poder o de control eh, los neutralizamos, crees que el ser humano podría llegar a controlar esa parte inconsciente y... ¿Nos podríamos perdonar con más facilidad o podríamos trascender con más facilidad? Eh, la novela Cambio Consciencial, en el que, la que comparto la transformación del mundo, eh, del planeta Tierra, eh, que se va transmitiendo, compartiendo eh, las fases por las que se van pasando. Se llega a un momento en el que no hay identificación con las religiones y las religiones dejan de tener la. de ser útiles. Pero eh, en este momento tienen una utilidad en tanto que hay personas que creen necesitarlo. Cuando se eleve el estado conciencial de los habitantes del planeta Tierra y se den cuenta que no hay necesidad alguna. de seguir determinadas creencias religiosas y que además pueden crear, vuelvo a decir, grupos que separan en vez de unificarse todos, pues obviamente esas, las religiones dejarán de ser útiles cuando haya un estado consciencial elevado. En este momento, aunque se pudiesen quitar, como tú has dicho, borrar, si en el estado interior consciencial de las personas sigue habiendo Subyugación, sigue, sigue habiendo separatismo, se va a crear, se crearía de nuevo eh, grupos separatistas religiosos o de cualquier índole. La transformación externa del mundo será acorde y directamente proporcional a la transformación interior, individual y consciencial de cada uno de los, de, de los compañeros. De, de cada habitante del planeta Tierra. Entonces, cierto es que en un estado de conciencia o cuando se experimente un estado conciencial elevado, las religiones no, no estarán porque ya habrán cumplido su función. A día de hoy cumplen una función y para algunas personas tiene su sentido porque eh, les puede dar herramientas que colaboren, pero dentro de un determinado ámbito dentro del ámbito en el que ellos se mueven, pues, bueno, elevan la vibración dentro de ese ámbito. Si leen palabras de amor, leen que la bondad tiene su sentido, y obviamente eso tiene su vibración, dentro de su ámbito tiene un sentido. También, obviamente, si ya se quedan con cosas de baja vibración, pues también tiene su repercusión. Pero quiero decir que toda transformación que surja ha de surgir con conciencia, no puede ser impositiva, no se puede imponer un cambio cuando la gente no está preparada para ello. Por lo tanto, desde mi perspectiva o desde la perspectiva eh, de la experiencia, como en el libro Perspectiva se dice, toda herramienta que de momento es necesaria para algún compañero es aceptada, respetada y comprendida. O sea que entonces, por lo que, por lo que desprendes de tus palabras, la trascendencia eh, nunca puede ser grupal, sino que es exclusivamente individual. Eh, lo para que se manifieste a nivel grupal, como ocurre en la novela, ha de, ha de haber una implicación individual masiva. Es decir, eh, que. Si todo es vibración, la vibración de cada individuo suma. La, individu la vibración de cada que cada uno genera es vital, es importante. Por eso escuchar estas palabras, este encuentro, eh, y otros encuentros que se hacen que elevan la vibración y se habla desde un estado de claridad, tiene su sentido. Pero lo más importante es ir a ese espacio interior en el cual tú eres consciente de lo que vibra en verdad, elevar tu vibración, manifestarla a quienes te rodean y van a ir surgiendo transformaciones muy interesantes, tanto para ti como para quienes te rodean, como para la sociedad y en su momento para el mundo. Pero todo al ritmo que se da. Claro, el tema es que individualmente lleguemos a a un pensamiento eh, y luego ese pensamiento coincida con el, con el resto de las personas. Mientras hablabas estaba, estaba imaginando cómo varias personas llegaban al mismo pensamiento y formaban un grupo, pero no porque nadie les decía, tenéis que formar un grupo, ¿vale? O tenéis que ir vestidos de verde o de azul, o tenéis que ser así, sino porque... Se habían dado cuenta de, pues, de ciertas premisas, por decirlo de alguna manera, que uh -huh. en el fondo eh, creo que es lo que necesitamos llegar, eh, llegar por nosotros mismos a, a, a determinados pensamientos y a determinadas situaciones. Eh, momento que yo creo que, que estamos en el. Yo creo que estamos en camino de, de, conseguir, de conseguir eso. Yo creo que cada vez hay más gente que. Hay más gente que despierta, por decirlo de alguna manera. Y tú crees que, tú crees que eh, tus libros eh, ayudan a ese, a ese despertar? Estos libros, al estar escritos desde la experiencia y. Y como su título indica en el primero, firmado como NUNG, eh, que es Viaje a la Divinidad, pues la experiencia de viajar a la Divinidad tiene su vibración, con lo cual muchos lectores transforman y se transforman y viven un importante o un trascendental antes y después. Eh, luego hay otro libro que, bueno, Perspectivas, que habla de tres perspectivas. La, Analítica, la sensitiva guión espiritual y la intuitiva, con lo cual tiene su profundidad. El libro Trascendencia, la inexistencia del yo, tiene una vibración elevada y cambio consciencial en el que se comparte sobre la transformación individual y del mundo. Son libros que tienen su vibración muy potente porque nacen desde el origen que nacen y son contados desde la experiencia. Con lo cual son herramientas que colaboran, pero que en su propio interior eh, se dice que no ha de haber apego a esas herramientas. Porque una herramienta auténtica de consciencia que manifiesta la verdad que hace libre no busca eh, que haya dependencia de ella o que haya necesidad de seguirla o seguir a alguien. Invita a la libertad total. Eh, siempre invitando a que cada uno se involucre en aquello que percibe sentido y que le resuene, pero consciente de que eh, las herramientas, eh, lo importante es la vibración, los mensajes, y como en el libro Viaje a la Divinidad digo, porque alguna persona pues a, para no estar ante algo desconocido, pues se suele etiquetar. Entonces, alguna persona pues por lo, per, la profundidad percibida pues ha etiquetado lo que cree que soy pues como un maestro u otras catalogaciones. Y en el libro está dicho que ni los maestros existen, tanto para invitar a la liberación de esa creencia. Aunque tiene sentido escuchar a quien hable con profundidad y te resuene, pero lo importante siempre es el mensaje, la vibración, no el mensajero. Por lo tanto, estos libros que nacen desde donde nacen y tienen la vibración que tienen, pues tienen gran profundidad y colaboran en originar eh, sutiles, grandes o vitales transformaciones. El otro día hablaba contigo por teléfono y, y bueno, te daba, te daba la enhorabuena por, 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 por escribir como escribes, por, por realizar por decirlo por decirlo de alguna manera esos esos libros tan, tan fantásticos y te decía que te decía que es que había, había algunas partes que, mm. que yo ya a mí de alguna manera ya habían venido a, a mi mente. Yo tuve una época mm. en la que en la que me cuestionaba el esa parte del del yo soy, ¿vale? Y yo decía, vamos a ver cómo Cómo la gente puede decir yo soy abogado o yo soy periodista o yo soy cualquier profesión, ¿vale? Es, eh, eh, había mmm, había algo que, que chirriaba cada vez que escuchaba eso y, y a algunas personas yo les decía no vamos a ver tú no tú no eres eso tú eres una persona tú trabajas como como eh, abogado o como periodista o como divulgador o como lo que sea mm. pero no eres una profesión o sea era había eso mm, era algo que era que yo no entendía el, el, el por qué eh, le dábamos tanta importancia eh, a la a la profesión porque mm, eh, nunca porque eh, ¿Por qué nos comportamos de esa manera? ¿Por qué utilizamos mm, ciertas eh, características que simplemente, eh, pues en este caso una profesión, lo único que hace es que desempeñ desempeñemos una labor y esa labor a cambio nos da, eh, nos da unos, mm, pues un dinero, unos créditos para que podamos eh, ir al cajero y poder sacar dinero? Y, y poder comprar cosas. ¿Por qué, mm, por, ¿Por qué la gente es una profesión? Bueno, eh, para responder eh, haciendo mención a, al libro Perspectivas y, y al encuentro de hoy, te diré que la razón es porque la mayoría de las personas aún se identifican con la perspectiva analítica de que obviamente tiene su alcance, pero no es tan profunda como la perspectiva que después se describe en el libro sensitiva entre, sensitiva guion espiritual o la intuitiva desde la perspectiva sensitiva sensitiva o intuitiva como tú decías a esas personas hay una conciencia de que uno es mucho más que aquello que hace desde la perspectiva analítica lo que se percibe es y la conciencia que se da y con los ojos que se mira es que definir a las personas y a lo que uno cree que es ser pues con una profesión por ejemplo entonces la gente pues que vive más en un momento determinado acorde a esa perspectiva analítica pues bueno pues sí hace esas diferencias eh, de pues yo soy bueno, cualquier tipo de profesión tú eres tal se crean de forma inconsciente eh, separación, porque algunas llamadas profesiones se consideran eh, desde esa perspectiva mejores que otras, o tienen más estándar, etc. Claro. Con lo cual <laughs> vuelve a haber separación. Y como muchas veces digo, para saber qué vibra en conciencia, hay que ver una de las formas para, bueno, como Mercedes dice a veces, chequearse, o como. Eh, también se dice pasar por el filtro de la esencia o, o, o contemplarse interiormente a ver qué vibra en conciencia. Uno puede plantearse si lo que está pensando, sintiendo, es eh, crea separación o unión. Si crea separación, no es de, no es no está vibrando en conciencia, está creando dualidad, separación. Con auténtica conciencia de unidad. Eh, de utilizar un término profesional para hablar de alguien, desde luego no hay una identificación con que alguien sea más o menos por pues, la profesión que, que esté ejerciendo. Se podría describir sin juicio, pero habitualmente, con la perspectiva analítica, se describe y además se enjuicia. En muchos momentos. ¿no? Eh, nunc. Voy a. Voy a indicarles a, a nuestros oyentes, eh, pues eh, vamos a ver. Me gustaría, me gustaría explicarle a las personas que nos que nos están escuchando, y a los que nos escucharán tanto en tanto en YouTube como en iVoox, eh, que realizas unos eh, unos encuentros virtuales los uh -huh. domingos, eh, usando la plataforma Zoom. Eh, Zoom, para el que no lo sepa, pues es una es una herramienta de, de videoconferencia donde, donde se pueden juntar muchísimas personas eh, a la vez. Eh, Snunc pues realiza eh, realiza encuentros virtuales los domingos, ¿vale? Para, más que nada para el que, para el que le interese, para el que le, le llegue tu mensaje. Eh, y nada, quería decirles que te pueden mandar un correo electrónico para recibir información de todos de todos esos encuentros virtuales que, que realizas eh, que son gratuitos esos encuentros virtuales pero que si quieren hacer algún tipo de donación te lo, te lo pueden hacer vale eh, me gustaría indicarles también que que no solo tienes el libro perspectivas tienes bastante más libros escritos eh, súper interesantes todos eh, por ejemplo tenemos el de viaje a la divinidad que lo pueden encontrar eh, por tan solo 18 euros lo pueden encontrar en bueno, en amazon un poquito más barato pero en la otra editorial con la que tú trabajas eh, lo pueden encontrar por tan solo por tan solo 18 euros vale y el resto de libros eh, lo podéis encontrar eh, pues en dos formatos, en formato, en formato electrónico por tan solo 5 euros y libros, por ejemplo, como Cambio Conciencial eh, lo pueden encontrar en formato papel, digamos en formato, en formato impreso a ver, todos sabemos que ya en eso también hay ya distinciones hay gente que, que le gusta que no quiere separarse del, del libro de toda la vida y, y hay algunos que pues que, pues que nos gusta mucho el formato, el formato electrónico, las cosas claras. Y también el libro Trascendencia, que lo pueden encontrar eh, en formato, en formato impreso, pues por el módico precio de, de 15 euros. Todo esto eh, lo pueden encontrar en, en tu página web, ¿verdad? en un, que es 3 sí. eh, corrígeme si me equivoco, eh, punto NUNC, fluir el todo correcto. ¿Punto com puede ser. eso es. perfecto. pues eh, en esa página web tenéis muchísima información sobre, mmm, sobre nunc, sobre las actividades que, que realiza. porque no solo hace estos encuentros virtuales, hace también eh, el camino de santiago. Eh, bueno, a ver. Mmm, nunc es una persona que, que, como podéis ver, no para. Porque no para y, y hay que reconocer que, pues que todo lo que hace lo hace bien, las cosas claras. Eh, Nunk, eh, darte las gracias por haber estado eh, hoy con nosotros. Eh, a mí personalmente, eh, para mí es un placer hablar contigo porque es que mmm, me das una calma y, me, y me, me abres la mente de una manera eh, espectacular. Es lo, es, lo único que, es lo único que te puedo decir. O sea, da gusto hablar contigo y, y estoy deseando que llegue el momento de poder hablar contigo, pero más de una hora, que nos sentemos los dos tranquilamente a charlar si podemos y estar tres, cuatro horas hablando. Porque, porque la verdad que la verdad que da gusto hablar contigo hablar contigo y escucharte eh, nunca eh, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros hoy y nada más si que le quieres decir algo a nuestros oyentes bueno eh, a ti, tanto a ti como a Merced y mente psíquica gracias por, por el compartir eh. Y bueno a los oyentes ya gracias por escuchar. Eh, y bueno, que como estoy y soy para colaborar y transmitir pues las diferentes vías que hay, que muchas has mencionado, las pueden ver en la web nunfluireltodo.com y, y ver eh, que cómo pueden o en qué perciben sentido, ya sean los libros, talleres online, eh, eventos presenciales. Eh. En breve también habrá un congreso muy interesante que compartiremos juntos, que también hablaremos en, en futuros encuentros, que organiza, que organiza Mente Psíquica, Ajá. en el que también participo. Y, y también hago encuentros individuales, tanto de forma presencial como online. Para colaborar en el proceso interno y consciencial de las personas. Así que, bueno, estoy a la disposición de cada compañero del camino de la vida y, y del mundo. Así que os envío a todos, a cada uno y a todos, un, un abrazo. Eh, hay una cosa que se me ha olvidado comentar en relación a tus libros: eh, indicarles a, la, a todo aquel que adquiera un libro de NUNC. Eh, puede ponerse en contacto con NUNC un, mm. en un correo electrónico y le puede, eh, a ver, como lo decimos, eh, después de leer el libro o después de leer alguna parte, eh, NUNC estará encantado de recibir, digamos, eh, cómo ha recibido la información esa persona para poder mm. comentarlo. Es decir, eh, que tienes tiempo para, ya no solo es que... Mm, eh, hay una herramienta eh, con tu mensaje sino que también eh, tienes el detalle eh, porque a mí me parece un detalle tienes el detalle de hacer partícipe a, a las personas y, uh -huh. y, y escuchas el, el cómo ha recibido el cómo ha recibido ese mensaje sí todo, toda persona que escribe un, un correo que es arroba, gmail com eh, Siempre es contestado en el momento que es leído y, y puede compartir sus experiencias, sensaciones, percepciones sobre la lectura de los libros y, y bueno, compartir si quiere compartir alguna experiencia de su vida y, y bueno, con, con, bueno, con amor y. y y comprensión y empatía y, y estando en el compartir pues se contesta y, y así que lo llevo haciendo durante todos los años desde que escribí los libros y entonces toda persona que, que quiera puede puede hacerlo claro eh, pues nunca como decía antes muchas gracias por estar con nosotros eh, es un placer escucharte siempre y, y estoy seguro que, que nos veremos pronto muy pronto además <laughs> tanto, tanto en, en la realidad en la que vivimos como en esta como en esta virtual que es eh, que es youtube eh, nunca muchas gracias Gracias y un abrazo. Pues hoy hemos disfrutado de, de del pensamiento de Nunc, eh, que siempre siempre es bueno escucharle. Eh, pues acabamos el programa de hoy. Esperamos eh, que haya sido de vuestro agrado. Y, y os emplazamos eh, para el próximo programa el miércoles que viene. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por escucharnos.